llame doña Elena. Ay, doña Elena, si perturbo su dolor. Pero quiero agradecerle, con el permiso de Dios, en nombre de nuestro pueblo y de toda la nación, por parir en este suelo a su hijo bienhechor. También a Hugo de los Reyes, el noble padre del gigante del amor, y al resto de la familia que también lo acompañó, reciban el testimonio desde nuestro corazón, impregnado de cariño, respeto y admiración. Aquel 28 de julio de eterna recordación, del año 54, un niñito juguetón vería la luz del mundo en aquella población, Sabaneta de Barinas, tierra de revolución. En una casa de paz el travieso mocetón recibiría la crianza y la sabia orientación de la abuela Rosa Inés, sin que su imaginación pensara que aquel muchacho sería un libertador. Yo comprendo, doña Elena, que como madre es tremenda su aflicción, porque cuando un hijo parte es muy difícil encontrar consolación, pero su hermoso legado y la gloria de su acción debe un poco, doña Elena, mitigar ese dolor. Maestro Hugo de los Reyes, yo me imagino cómo está su corazón al llamar a su muchacho sin tener contestación, pero usted debe escuchar con un poco de atención cómo responde por él la patria en una ovación. Nuestro pueblo agradecido lo nombra con emoción, sobre todo los más pobres expresan su adoración a su eterno comandante, su amigo y su protector, por dejarles una patria libre de dominación. Señor Hugo de los Reyes y doña Elena, por Dios, que el hijo de sus entrañas ahora se multiplicó, y en Venezuela y el mundo prosigue con su misión, con la espada de Bolívar haciendo revolución.